En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, nos ponemos en las manos del Señor pidiéndole perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Julio de Juana. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices: no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores, tú mismo morirás en tierra pagana e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La voluntad de Dios es santa. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. Consigo al mundo por medio de Cristo.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: Se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Continuamos con el libro del profeta Amós. Y en la página del capítulo 7 de hoy, del profeta Amós, nos presenta esta lucha interior, esta batalla interior que libra el propio profeta por reconocerse, por aceptar humildemente la elección de Dios, la voluntad de Dios que lo ha llamado a ser profeta, es decir, a ser voz, luz para todos aquellos que esperan de Dios un mensaje. Sabemos que además Amós es el profeta de la justicia social precisamente por estas actitudes, porque defiende al pobre delante de las autoridades que los oprimen. Aquí Amós está enemistado con Jeroboam, con Amasías, y está haciendo valer y escuchar la palabra, el mensaje de Dios. Si recordamos ayer y tratamos de coser, de hilvanar el texto del Evangelio cuando los gerasenos que salían del cementerio, que estaban endemoniados, se lanzan a Jesús y le dicen que por favor tenga piedad de ellos de alguna manera y lance esos demonios hacia la piara de cerdos. Después nos acordamos cómo el pueblo de Gerasa, al ver esa acción, querían expulsar a Jesús. Le dijeron: No te queremos aquí. Recuerdan aquel texto. Pues aquí estamos viendo más o menos lo mismo cuando le dicen al profeta Amós: Sal de aquí, vete de aquí. No vaticines contra la casa de Israel. La casa de Israel es el reino de Dios. El reino de aquel momento. El reinado de Jeroboam. Es la autoridad civil que está oprimiendo al pueblo. No profetices contra la casa de Israel, contra el rey. No vaticines. Y el profeta se pone en pie y reconoce con humildad que él ha sido destinado precisamente para eso, aunque él no quiera. Y este aunque él no quiera, esa resistencia interior del profeta, la encontramos como común denominador en Isaías, Jeremías, Ezequiel. No quieren reconocerse profetas. Recuerdan aquel texto: Ay, Señor, no me escojas a mí, que yo soy un muchacho. Jeremías. Isaías pensaba que sus labios eran impuros, que no era digno de proclamar el mensaje de Dios, porque no soy más que un hombre de labios impuros. ¿Y qué le hizo el Señor? Yo te purificaré. ¿Y qué le puso el Señor en los labios a Isaías? Unos carbones encendidos como símbolo de la purificación para que pueda anunciar su mensaje. Jeremías le dice al Señor: Yo soy un muchacho, yo no sé. Y el Señor le dice: Pues amárrate los pantalones, que lo que yo te diga dirás, y a donde yo te envíe irás. Por eso después dice: Heme aquí. ¿A quién vas a enviar? Mándame a mí. Hay un común denominador
en todas estas elecciones proféticas, en que el que no quiere ser profeta es constituido profeta por el Señor, no por sí mismo. Esa es la gran diferencia. Aquellos que reconocen humildemente, aunque no quieran, que ellos han sido destinados por el Señor. Y escuchamos hoy del profeta Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero tiene una certeza. El Señor me envió para, me sacó de junto al rebaño, porque él era pastorcito, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ese es el común denominador. Y en el Evangelio, Jesús con el paralítico, siempre con esta presencia poderosa de su autoridad. No quiero hablar hoy en el texto del Evangelio sobre la autoridad de Jesús, de si le dice o no, que es más fácil decirle a este hombre: te perdono tus pecados, o levántate y anda. Y para que ellos vean que tiene autoridad, le dijo: pues levántate, coge tu camilla y vete para tu casa. Esa autoridad la conocemos. Lo que a veces no predicamos y no conocemos, ni ustedes, ni siquiera nosotros, los predicadores, los sacerdotes, los ministros, es que cada uno de nosotros tenemos nuestras parálisis. Cada uno de nosotros tenemos alguna camilla con la cual cargar para liberarnos de esas parálisis. ¿Qué significa que él cargó con su camilla? Que el Señor le dijera: levántate y anda, además coge tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué significa? Significa que cada uno de nosotros, desde el paralítico hasta mí, estamos llamados a cargar con todo aquello que nos atenaza, con los miedos que no nos dejan ser libres, con esa libertad interior a la que estamos invitados a ser hombres y mujeres libres desde dentro, para que nada me amarre, para que nada me paralice. ¿Qué significa la parálisis? La inmovilidad. ¿Cuánta gente hoy no hay que caminan pero son paralíticos? ¿Cuánta gente no hay que respiran pero están muertos? ¿Cuánta gente no hay que van a fiestas pero son tristes? Viven una profunda infelicidad interior. Todo eso no es solamente analogías, comparaciones, sino que se va viendo, se va realizando en el interior de nuestra alma, tanto en cuanto nos olvidamos de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros escuchemos la voz del Señor, que me dice: contigo hablo, a ti te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Este paralítico cargó con alegría, confianza y gozo su camilla, sabiendo que jamás se le habrá olvidado, sabiendo que el Señor lo liberó. También nosotros, cada uno de nosotros tiene nuestras parálisis. Piensen ustedes que están en sus hogares y nosotros que estamos en el templo, ¿cuál es la tuya? ¿Qué es lo que te amarra? A veces es un familiar, a veces es la familia, a veces es una enfermedad, a veces es un vicio, una tendencia, a veces es una enemistad, a veces es el no aceptarme, que necesito perdonarme, reconciliarme primero conmigo mismo para luego pedirle al Señor perdón. A veces es la incapacidad para amar. Que cada uno revise sus parálisis y que carguemos con ellas como el paralítico con su camilla. Que así sea. Le presentamos al Señor nuestras necesidades y súplicas. Rezamos por la Iglesia Universal para que continúe mostrándole el camino de la salvación a todos los hombres y mujeres que necesitan de Dios. Roguemos al Señor por las intenciones del Santo Padre Francisco para la Iglesia y el mundo en este mes de julio. Roguemos al Señor por nuestro país, los Estados Unidos de Norteamérica, para que todos los que celebramos la independencia seamos agradecidos con esta gran nación que nos abrió las puertas para poder vivir libremente en ella. Roguemos al Señor por los pobres, los enfermos, los que están paralizados por sus pecados. Roguemos al Señor por las intenciones de esta Eucaristía, especialmente el eterno descanso del hermano Julio de Juana. Roguemos al Señor. Rezamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra diócesis de Brooklyn, para que cada día sean más los muchachos y muchachas que abran su corazón para el servicio en la iglesia, en los ministerios, en el sacerdocio o en la vida consagrada.
roguemos al Señor. Y por nosotros que participamos de esta Eucaristía, para que, escuchando la palabra de Dios desde nuestros hogares o recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor aquí en el templo, salgamos renovados y alegres a dar testimonio de su amor. Roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos llenos de fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, quien quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quien quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quien quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Diste conversación.
partir el pan, tú los conoces, Señor, al partir el pan. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor, recordamos que a partir del fin de semana del sábado 11 de julio y el domingo 12 de julio, comenzaremos con las misas dominicales en la iglesia de Santa Teresa. Pero hay un cambio importante. La misa en español en Santa Teresa ya no será el domingo a las 12:30 del día, sino que será misa de vigilia el sábado a las 6:30 de la tarde, para que todos aquellos que no puedan participar el domingo aquí en San José puedan participar en Santa Teresa en la vigilia a las 6:30 de la tarde cada sábado, a partir del sábado 11 de julio. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen feliz día a todos. Gracias al Señor.